Sí, bueno, Semana Santa es lo que se nos viene en lo que es el próximo feriado. Tenemos salidas con nuestros servicios. Hicimos un recorrido, nos pidieron bastante por las sierras de Córdoba, parando en lo que es Villa Carlos Paz, una hotelería, digamos, en Villa Carlos Paz. Y bueno, tenemos lo que es un recorrido todo por un city tour por Villa Carlos Paz. Y bueno, después hacemos todo lo que son las sierras cordobesas, Mina Clavero. Tenemos todo lo que es, bueno, La Falda, vamos a Cura Brochero, varias, digamos, varias actividades para completar el día y que no tengan nada como para que le quede libre. Y siempre, bueno, con el servicio que nos caracteriza, siempre, bueno, con la media pensión, nuestros transportes, nuestros guías, guías locales. Y bueno, eso es lo que tenemos en materia de salidas nuestras. Y bueno, después para Semana Santa tenemos todos los demás destinos nacionales que también se pueden realizar, como Mar del Plata, tenemos lo que es Talampaya y Valle de la Luna, Cataratas, tenemos también, bueno, salidas a Villa Carlos Paz por más noches. Eso es lo que más o menos tenemos para Semana Santa, que bueno, falta un poquito más de 15 días. Claro, y todavía quedan lugares, la gente puede venir a una a consultar, ya están la mayoría de las plazas reservadas. Sí, para la Sierra de Córdoba tenemos algunos lugares todavía, quedarán unos 15 lugares más o menos, así que de eso no hay problema, calculo que si se acercan estos días van a conseguir su lugar. Y bueno, después de las demás salidas van quedando, bueno, la de Tarapacá y Valle de la Luna, si mal recuerdo, no están quedando dos lugares nada más, así que bueno, eso es la que más completa está, pero las otras más o menos todavía algo que está quedando. Bien, cuando lo que hablábamos al principio de las sierras de Cordobesas, ¿cuándo sería la salida y cuál es el costo de este viaje? La salida es el 2 de abril por 3 noches, bueno, obviamente por toda Semana Santa. Y está a $2.565. Bien, los modos de financiación que puede optar la gente. La financiación es, bueno, siempre la que, bueno, la financiación que tenemos nosotros propia, bueno, eso lo manejamos siempre por ahí con el cliente, siempre, como le decimos nosotros, que de alguna forma, si se quiere viajar, siempre le encontramos. Y bueno, y si no, obviamente con las tarjetas locales o, bueno, las demás, Master, Visa, de todos los bancos. Bien, sacando Semana Santa, que es lo próximo, lo que decimos en el turismo, siempre hay otras propuestas porque bueno, la gente viaja todo el año, no solamente en fechas Sí, específicas y feriados, este 2015 hay un montón. hay un montón. Sí, bueno, después lo que tenemos ya programado, que ya fuimos programando como para que ya lo vayan teniendo en cuenta y se les haga por ahí más fácil el tema del pago, tenemos varias salidas a lo que es Termas de Riohondo, que el año pasado, bueno, tuvo mucha aceptación, la gente volvió muy contenta y es un viaje que es dentro de todo económico y para aprovecharlo. Así que ya tenemos varias salidas ya distribuidas por todo el año, que si, bueno, si algunos si lo quieren aprovechar pueden pasar por la agencia para que le digamos las distintas salidas, porque hay varias, ya que, bueno, como te decía antes, tuvo mucha aceptación el año pasado. Y bueno, ya tenemos la próxima salida del 27 de septiembre a Patagonia por 22 noches, como hicimos en diciembre pasado, que bueno, la empresa decidió volver a hacerla dado al éxito que tuvo el viaje, a lo contenta que volvió la gente y bueno, para que tengan la oportunidad de hacerlo en esta época del año, 27 de septiembre. Eso recorre todo lo que es la Patagonia Argentina y la Patagonia Chilena. Es un viaje de 22 noches. Después tenemos algo un poquito más cortito del sur, que es el 16 de septiembre a avistaje de ballenas de Puerto Madryn, que también lo hacemos todos los años, que es la época para el avistaje de ballenas. Y bueno, después siempre durante todo el año las salidas de siempre, Mendoza, lo que es San Rafael, algo de lo que es Esquel, y tenemos ahora ya que te nombraba antes Termas de Riohondo, la salida especial para el MotoGP, que bueno, para los que quieren ir a la carrera,
viernes, sábado y domingo, que son las pruebas, después lo que es la clasificación y después la carrera, tenemos la hotelería completa, con entrada o sin entrada, eso lo puede elegir cada uno. Y bueno, obviamente tenemos la media pensión en el hotel y todo, como para que lo puedan disfrutar al máximo. Y bueno, después tenemos una salida a Catamarca y Ruinas de Chincal y Belém, que es es una salida por dos noches, para que bueno, también puedan aprovechar ese destino, que es un nuevo destino que agregamos este año para ampliar nuestra cartera. Y bueno, después no me está quedando más nada que lo de siempre, como bueno, siempre las salidas de todos los meses a Cataratas, a Villa Carlos Paz, a Mendoza. Así que eso es lo que tenemos para ofrecerle este año. Claro, hay todas las opciones para los que quieren viajes, como bueno, hablabas del sur argentino de 22 días, algo un poquito más prolongado, aquellos que quieren solamente un fin de semana de 3 o 4 noches, la gente puede venir a averiguar las fechas de salidas, la financiación, digamos, opciones, y durante todo el año hay. No, sí, por eso tratamos ya de tenerlo ya programado, para que bueno, para que la gente lo pueda... Se pueda adecuar a la salida también. Y bueno, después el tema de la financiación es obvio, o sea, como estamos por ahí, el viaje de Patagonia al ser 22 noches no es nada barato, y bueno, le damos un tiempo ya de margen como para que lo puedan ir abonando y no se haga tan pesado también. Y bueno, después para todos los tipos de viajes tenemos nuestra financiación propia. Y bueno, sí, tenemos los viajes de 3 noches, 4 noches, que por ahí es lo que más se está usando en esta época. O sea, por ahí la gente prefiere viajar 3 o 4 veces en el año y no hacer un viaje por ahí de que le demande tanto tiempo. También tiene que ver el tema del trabajo, obviamente, de las vacaciones, pero bueno, lo tenemos, digamos, varias opciones para el que puede hacer los viajes largos. Y bueno, para los que no tienen tanto por ahí, tantas vacaciones, tratamos de los fines de semana largos sacar también por 3 o 4 noches para que también puedan salir de vacaciones. Bien, reiteramos entonces los horarios aquí de las oficinas de Rey Martur y la dirección para que la gente se acerque. Bueno, por la mañana de 8:30 a 2:30, y bueno, por la tarde de 5 a 20:30. Y bueno,